¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su programa de Noticias sin Corbata, este canal en el cual se dice la verdad con información y con los documentos, y como todo a usted, pueblo ecuatoriano, le gusta. Así que, amigos y amigas dentro y fuera de la patria grande, un fuerte abrazo a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de otra trama en el cual, pues, lastimosamente ahí Ecuador ha ido cayendo de trama en trama, de novela en novela. Estamos grabando este video exactamente 12 de la noche. Ya obviamente usted lo verá durante el transcurso de los días. Entonces, ¿cuál es el tema? La cuestión aquí es que se conoce recién hoy día, 6 de mayo del 2019, a las 12 de la noche, efectivamente que Leonardo Orlando, en primer lugar, es ya prefecto definitivo, indiscutible, de la provincia de Manabí. Pero saliendo de ese tema, de esa novela, tenemos que entrar a otra, porque como te decía en el inicio, Ecuador ha entrado en un sistema en el que termina una novela, empieza otra. Termina la trama del CNE y los conteos realmente infinitos que nunca iban a, pensábamos que nunca iba a terminar. Y terminando esa novela del CNE, en el cual se cierra con ya lo confirmado, ¿no? Leonardo Orlando, y hay otros temas todavía por verlo, por analizarlo. Entramos a otro tema que justamente se los voy a traer a continuación, y es el asunto en que se arma un concurso real de delitos, cohecho, tráfico de influencias, asociación ilícita y demás a Pamela Martínez y Laura Terán, quienes fue pues la ex vicepresidenta de la Corte Constitucional y su asistente, en un caso en el cual pues mencionan a Odebrecht como aquel que dio dinero y fue el patrocinador para que empujara y financiara la campaña del 2013-2014 de Correa y Glass. Lo que sí sabemos es que el único resultado que ha tenido Odebrecht en Ecuador, en primer lugar, es una trama criminal que sirvió para demoler la constitución, demoler justicia y demoler todo orden que conocíamos, y sobre todo el otro gran resultado es un preso político sin pruebas, como es el vicepresidente Jorge Glass, y que en su momento indicó, pues, ¿no?, que justamente como si fuera Nostradamus o aquel que ve las cartas y ve el futuro, él indicó que se armaba toda la plataforma para que Ecuador entrara en un proceso de inconstitucionalidad, un proceso de corrupción institucionalizada, que justamente desde el 2017 que fue pues puesto en cárcel y quitado sus funciones y el cargo como vicepresidente, ahora 2019 lo vemos. Te invito a que te quedes, le des a suscribirte, y al lado justamente está la campanita de notificaciones, actívala justamente para que te lleguen todos los videos. Ya sabes, cuando hay un tema de relevancia lo hacemos así, dejamos grabado el video y lo subimos, y además pues a las 10 de la noche todos los días hacemos también los en vivos en directo para que usted se mantenga informado. Bienvenidos a Sin Corbata, este es su programa y el programa de todo el pueblo ecuatoriano. El mensaje es que estamos en las manos ahorita del gobierno ecuatoriano. No me dan con pendejadas. ¡Qué payasada! ¡Batón de barrio! ¡Váyase al carajo! A los que le estoy agarrando un poco de odio, más bien a los que votaron. ¡Una sanganada! ¡Vamos a votación, mi niño! ¡Joven! ¡Sándale ahorita! ¿Por qué se gasta plata en el tren playero? ¿Qué es algo superfluo? Que no debería poner un centavo el Estado. A ese periodista le contesto: por amor de Dios, no sea retrasada mental. Glass, de alguna manera, está preso por la fuerza de las circunstancias. Se equivocaron de persona. Yo solo me arrodillo ante Dios para estar de pie ante los hombres. Ahí va, le va el helicóptero. Infame feriado bancario de la parte de atrás y la banca. ¡Ve para mi arte, hijo! Empezamos entonces, queridos amigos, con el programa. Y tenemos que empezar con esta noticia, ¿no?
desde el día, todo este largo feriado que hemos pasado en esta semana, se han dado eventos realmente de gran relevancia, y sobre todo porque nos dan el pie a la nueva trama que nos están haciendo llegar. Entonces vamos a ver, dice, ordenan prisión preventiva contra Pamela Martínez y su asistente Laura Terán. Dice, a ver, primero, Pamela Martínez era la ex vicepresidenta de la Corte Constitucional y Laura Terán era su asistente. Ahora, son llamadas a prisión preventiva, ¿ya? O sea, formularon cargos y se hizo toda una instrucción fiscal ya formal, entonces, por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, asociación ilícita, en un concurso real de infracciones, como lo indica aquí, por el caso Arroz Verde. Dice que esta denuncia que la hizo el sitio Mil Hojas el jueves reveló un correo en el que recibió por Pamela Martínez un documento titulado Receta de Arroz Verde 502. Con esa descripción, las colaboraciones voluntarias, y entre estas, la empresa Odebrecht. Dice, por un monto de 11.6 millones de dólares entregadas a Alianza País entre el 2013 y 2014. Pero bueno, sigamos. Pamela Martínez, la ex vicepresidenta de la Corte Constitucional, fue capturada en la madrugada del día sábado en el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil, mientras que intentaba salir del país, eso es lo que se conoce, rumbo a México. Además, el día domingo en la madrugada, pues se realizó un operativo en el cual fueron allanadas 7 edificios y además, pues la asistente también Laura Terán fue capturada en la ciudad de Cotopaxi. Entonces, ¿qué tenemos? Una persona que no la dejaron salir del país, capturada en el aeropuerto de Guayaquil, y tenemos otra capturada en Cotopaxi, y 7 edificios allanados entre Quito y Guayaquil. Además, dice, incluida la oficina del exsecretario Alexis Mera, dice, en la audiencia de formulación de cargos que se instaló el domingo a las 12 del día en Quito y concluyó a las 3 y media, dice, la fiscal general Diana Salazar y la fiscal Ivonne Proaño, coordinadora de la unidad de transferencias lucha contra la corrupción y antilavado de activos, dice, determinó que entre el 2013 y 2014 las dos procesadas habrían administrado y movido fondos mediante un intrincado sistema de recaudación de dinero en efectivo y además de un cruce de facturas. Eso es lo que dice la fiscalía en un comunicado. El resto es exactamente lo mismo, lo han copiado. Dice, entre los principales elementos de convicción, eso es lo que nos interesaba saber, ¿qué tienen como elementos de convicción para verdaderamente entender que lo que están haciendo es correcto? Dice, entre los principales elementos de convicción expuestos por la fiscalía, dice, están las versiones de las procesadas, partes policiales, la extracción y materialización de correos electrónicos entre Pamela Martínez, Laura Terán y Geraldo Pereira de Sousa, representante Odebrecht en el país, que refleja una relación estrecha entre los tres. O sea, una relación otra vez, o sea, es el mismo modus operandi, como usted lo vio lastimosamente en el caso con el vicepresidente, ¿no? Nuevamente el mismo proceso, una triada, tres personas que se conocen, que tienen una relación, y con eso comienzan a articular una asociación ilícita. O sea, salimos de una cosa y entramos a otra. Sigamos, por favor, acá. Dice, la audiencia de formulación de cargos se instaló este domingo, poco antes del mediodía, y concluyó a las 3 de la tarde. Y como lo puedes ver en pantalla, tienes ahí varias imágenes, ¿no? Tienes ahí la policía del GOE, la tienen pues justamente a Pamela Martínez detenida antes de que salga del país. Pero bueno, sigamos, porque justamente en Twitter me encontré de que estaban haciendo tendencia la palabra Odebrecht, y quería pues revisar con ustedes qué es lo que dicen las redes sociales, sobre todo, ¿no? Vamos acá a revisar, dice aquí y empieza. Dice por aquí, dice otra vez más, dice Correa, vamos a ponerlo ahí un poco más grande para que se pueda ver, ¿no? Y eso. Dice aquí, otra vez más, Correa gana la elección en febrero del 2013. Cristian Zurita y Fernando Villavicencio dicen que Odebrecht dio plata en diciembre del 2013 para la campaña del Machi. A ver, ahí empieza algo a estar pues no en concordancia, y las fechas no dan, pues, ¿no? Dicen que dio Odebrecht plata para auspiciar, una palabra tan fácil que usted la puede entender, ¿no? Para aportar a la campaña de Rafael Correa y Jorge Glass del 2013, cuando la elección la gana en febrero del 2013. Y esta plata, dice que se dice, porque no podemos asegurar nada, es más, no se puede, no se debería asegurar nada.
Porque se supone que estamos en una instancia en la que, en todo proceso, hasta el final que se demuestre lo contrario, una persona es inocente. Y esta plata dice que se entregó en diciembre. Entonces, ¿con qué coherencia podemos encajar las dos fechas? Dice el tweet. ¿Es una broma? Medios reproducen esta brutalidad sin contrastar. Y la gente idiotizada por falsas noticias, por noticias falsas, pues las comparte. Tenemos ahí un tweet. Vamos a revisar otro, por favor, acá. Tenemos, dice brutal descuido de Fernando Villavicencio y Cristian Zurita. Dice aquí el tweet, dice, cuadros en Excel no certifican nada. Correos filtrados que no aportan ni cuentas ni rutas. En el 2013 de febrero, el expresidente Rafael Correa ya fue posicionado y, según ustedes, Odebrecht puso plata en diciembre de ese año. Dice además, pues, el tweet, ¿no?, en son de burla. Forjen bien las pruebas. ¿Qué es forjar? Es cuando tú manipulas, cuando tú creas, cuando tú haces una prueba. Entonces, si van a hacer las pruebas, háganla bien. Si van a hacer una trama, háganla bien, ¿ya? En el peor de los casos. Pues obviamente, mis queridos amigos, el que es corrupto es estúpido. Siempre he dicho esa palabra, aunque suena poco fuerte, pero siempre el que es corrupto es estúpido, porque no sabe hacer las cosas. Y si en este momento, nuevamente, no coinciden las fechas, al buen entendedor, pocas palabras, no es ningún insulto, solamente es una apreciación. Sigamos, por favor, acá. Y se pónganse de acuerdo. ¿No decían que financió la campaña era la FARC? Mira, justamente eso también lo había escuchado. Casi fue en el 2006, 2007 ese rumor, ¿no? Decían primero que la FARC habían auspiciado la campaña de Rafael y de Lenín Moreno en aquel entonces, fue en la primera presidencia. Entonces, no que fue él, y póngase después, ¿no? También, ¿no? O sea, otra vez la FARC vuelve a dar plata para que Rafael Correa y Jorge Glass ahora sí lleguen a la presidencia. Ahora salen que fue Odebrecht el que financió la campaña. El pueblo no come cuento. Lo único cierto es que Lenín está vinculado con INA Papers y la fiscalía. Aquí hay otro asunto que lo voy a dejar aquí justamente para seguir analizando este tema, ¿no? Rapidísimo. Y es propicio, ¿no? Qué raro que ahora sí la fiscalía y todos sus organismos se muevan tan ágilmente, se muevan por una forma tan, pero tan, digamos que yo cojo el papel, yo lo firmo, yo certifico, anda a hacer el allanamiento, anda, cógela acá, se fue para allá, o sea, es tan rápido. Pero yo pregunto, ¿y el caso INA Papers? ¿Cuándo la fiscalía realmente va a dar luz y claridad a los ecuatorianos para realmente saber lo que pasa en ese asunto? Lo dicen aquellos que están de oposición al gobierno, y aquellos que son aliados al gobierno, por ahí también se les sale a veces. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que la cuenta de los INA Papers no se abre. Y este, justamente, otro asunto, pues, ¿no?, otra novela en el cual Ecuador tiene que caer. Tenemos que darle desarrollo y tenemos que ver hasta dónde llega. Pero si les pregunto a ustedes, queridos amigos, un caballo, a pesar de que usted le pinte de rayas y lo pinte de blanco, ¿lo podrá usted llamar o ver como una cebra? No. Terminará siendo caballo. ¿O acaso una cola, por más que le meta cualquier químico, podrá saber alguna fruta como un jugo natural? Le podrán quitar poco azúcar, pero igual sabrá azucarada. Eso justamente es este tema. Podrán cambiarle los elementos, pero el guión es el mismo. Y Ecuador ha entrado a una nueva novela en el cual, pues, lastimosamente, esperemos que esto tenga solución. Y sobre todo, por el bien del país, por la tranquilidad de su gente, y porque estamos próximos a mediados de mayo, en el cual, pues, se espera que esos nuevos representantes, esas nuevas personas en el cual van a estar al frente de las dignidades, hagan realmente la diferencia. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirte, darle me gusta, comparte el video que está interesantísimo. Tenemos justamente, para finalizar, unas imágenes. Gracias.
está, por ejemplo, gracias a Dios, gracias al noble pueblo manabita, gracias a todos los compañeros que han estado durante 42 días en permanente vigilia por la democracia, por la justicia, por la transparencia y la verdad. Ha tomado su tiempo, más allá del necesario. Hoy no es momento de hablar de quienes irrespetaron a la provincia. Hoy es un tiempo de la unidad del pueblo manabita. La verdad ha triunfado y la voluntad soberana del pueblo se ha respetado. Manabí, como lo dije desde el 24 de marzo, ya eligió y eligió por su derecho a progresar con dignidad. Con ¡viva Leonardo! ¡Viva! Listo, y teníamos al ya prefecto de Manabí también en las imágenes que les había comentado, así que bueno, nos vamos. Tenga una excelente tarde, mañana, noche, a la hora que usted vea este en vivo. Compártalo, suscríbase, denle me gusta, opine. Aquí abajo también les haré pues la pregunta, como siempre en cada programa está, para que usted pueda escribir su opinión. Así que Dios, Paz y Libertad, nos vemos todos los días a partir de las 10 de la noche con los en vivo. Ya sabes, suscríbete.